Según Susy Cruz, las prácticas de lectura en línea han llevado a cambios significativos en la forma en que las personas leen y comprenden la información. Es algo como más ventajoso o novedoso porque hay unos que se llaman audiolibros, que ellos los van escuchando y ya no necesitan estar pasando las páginas, solo escuchando y teniendo como aquella imaginación de los libros, de las lecturas que les gusta. Él es Max Herrador. Es escritor y ha llevado sus textos a una plataforma de lectura en línea. Él destaca la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías para llegar a más personas. La plataforma es nueva. Estas son nuevas tecnologías. Es una plataforma donde expongo en descargas de PDF mis novelas y cuentos como escritor. El objetivo es llevar cultura y identidad hasta el teléfono de los jóvenes especialmente, ¿verdad? Porque ellos son los que más consumen este tipo de material en los teléfonos móviles. Pero surge la pregunta, ¿es mejor leer en formato impreso o digital? La portabilidad, puedes andar una biblioteca en tu teléfono y puedes abrir cualquier libro que tengas en tu biblioteca. El costo es asequible, hay una reducción significativa, aproximadamente de un 15% a comparación de un libro físico. La lectura es esencial en el lenguaje y es necesario saber cómo funciona en nuestra cabeza. Toda la información que procesamos confluye en tres regiones del cerebro. Lóbulo temporal, que es donde se consigue la información auditiva. Lóbulo occipital, donde se adquiere la información visual. Y el lóbulo parietal, de donde obtenemos información táctil. Todas estas áreas confluyen en esa región, la unión temporoparieto-occipital. Entonces, y de aquí, no se queda ahí la información, ¿no? Tiene que cotejarse o relacionarse con información previamente aprendida. Para el neurólogo Daniel Pereira, la lectura en papel puede ser más beneficiosa. Se han hecho una serie de estudios y muchos investigadores han llegado a la conclusión que el medio digital no ha logrado superar al medio escrito. Cuando yo leo de un libro, se activan más partes de mi cerebro. Cuando yo leo de un libro, logro comprender mejor la comprensión, el análisis y la evocación de este recuerdo es mejor en el medio físico que en el medio digital. La tecnología ha revolucionado la forma en que leemos y accedemos a la información. Y es importante seguir explorando las distintas formas en que podemos aprovechar sus beneficios para fomentar la comprensión lectora y el amor por ella en todas las edades. Claudia Martínez, TCS Noticias.